esa ayuda de 20 céntimos por litro en el combustible, tendría los días contados. El 31 de diciembre se acaba la prórroga de la ayuda y todo apunta a que dejará de aplicarse de forma generalizada. Teo Vernon. Sí, eso lo que significa es que a partir del 1 de enero vamos a pagar lo que marque el surtidor, porque todo parece indicar que estas ayudas a los combustibles de 20 céntimos van a dejar de ser generalizadas. Todos los organismos internacionales lo que recomiendan es que se dediquen a las rentas más bajas y también a los sectores más necesitados. Pero hay otra pregunta, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué mecanismo van a utilizar aquí en las gasolineras para aplicar los descuentos? Llevan tiempo dándole vueltas. Estamos realizando el análisis. ¿Qué hacer con la ayuda a los carburantes? Si conviene mantenerla con carácter general o circunscribirla, limitarla, por ejemplo, al ámbito profesional. Esa era una de las propuestas, mantenerla solo para algunos sectores, como taxistas o camioneros. No sabemos qué pasará. Estamos todo el día en la calle trabajando. Son 20 céntimos que al final pues son casi 1,000 pavos. O para las familias vulnerables. Parece bien que para las desfavorecidas, pero para el resto también. Y los que trabajamos todos los días, que tenemos que desplazarnos en coche. El gobierno hoy se mantiene en su discurso. En las próximas semanas sabéis, ¿no?, que vamos a adoptar una decisión al respecto. Están siendo analizadas en estos momentos.